Antes de comenzar con este mismo video, quiero aclarar una cosa. Este video no tiene ningún material apto solo para mayores de 18 años, no. Todo lo que se muestra en este video es apto para todo público. Y todo lo que se muestra son solo pequeños gameplays de videojuegos. Así que el video no es violento ni nada de eso. Y bueno, si quieres ver este video sin censura, o sea el video original, ve a mi página de Facebook, ahí podrás ver todos mis videos que luego estaré subiendo sin censura o posiblemente los videos originales antes del video que salió finalmente. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video del día de hoy. Hey, muy buenas a todos, estamos grabando un nuevo video para el canal. Y bueno, en este video les traigo otros 3 juegos para el emulador de PSP. Así que, bueno, si es que no subí video el 20 de enero, estuve vagueando como siempre. Y si no subí hace una semana atrás es porque estaba disfrutando. Y también estaba descansando y estaba planificando todo para tener listo el video que iba a subir este mes. Así que la siguiente semana se subirá otro video. Y ese video será el unboxing que toca este mes. Bueno, el primer unboxing de este año. Así que espero les guste. Hola, buenas tardes. Soy la editora Ikunoichi del canal. Bueno, antes de comenzar con el video, quiero recordarles que por favor denle like, compartan el video con sus amigos, suscribirte y no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique de cuando se suban nuevos vídeos. Bien dicho, editora. Así que bueno, ya saben, este video voy a estar solo con mi editora. Ella va a narrar también, va a estar narrando parte del video y de qué trata cada juego. Así que espero les guste, ya que se sentirá raro que los demás no estén editando, ya que la editora es nueva y los demás ya tienen experiencia. Se sentirá raro como volver a los inicios del canal, así que bueno. Así que ahora pasemos con el puesto número 3. Y en el puesto número 3 tenemos a la WWE. Es un videojuego de lucha libre profesional desarrollado por UKES y distribuido por THQ para los sistemas PS2, PS3, PSP, Wii y Xbox 360. Es el duodécimo juego de la serie WWE, SmackDown vs. Raw. Y es la secuela de SmackDown vs. Raw 2010. Fue lanzado el 26 de octubre de 2010 en América del Norte, el 28 de octubre de 2010 en Australia y el 29 de octubre de 2010 en Europa. El juego se basa en las dos marcas de la WWE, que son la Raw y SmackDown. Y bueno, este es el último juego de la franquicia bajo el nombre de WWE SmackDown vs. Raw, ya que a contar de sus siguientes secuelas solo se llamaría WWE, incluyendo el año en el cual saldría cada juego. Este es el último juego de la franquicia en salir en PSP y PlayStation 2. El roster de este juego está confirmado por 78 superestrellas, confirmados 34 de la R y 26 de SmackDown, unas 10 leyendas y 5 agentes libres, sin contar las 2 superestrellas que uno mismo puede crear en el juego. Como pueden ver en pantalla, este creador es creado por mí mismo. O sea, es el mejor luchador hasta ahora, así que es él lo mejor que he podido hacer. Y me recuerda a un personaje de otra franquicia, que es Mortal Kombat. Y bueno, pasemos al puesto número 2. Naruto Ultimate Ninja Heroes es una versión editada y reducida del juego Naruto. Naruto Ultimate Portable, al que se le habían eliminado el modo historia, varios personajes, varios escenarios y se habían modificado a personajes como Naruto y Sasuke, para evitar spoilers aunque sean modificadas, para permitir combates 3 vs 3 en un sistema de relevo y exclusiva para el mercado americano y europeo.
Salió el 28 de agosto del 2007 en los Estados Juntitos de América y el 13 de septiembre de 2007 en Europa. En este juego, los combates del modo principal se forman grupos de 3 y se divide en 4 capítulos. Presenta 20 personajes bien en un formato UML. Esta versión del juego fue exclusiva de los Estados Juntitos de América y Europa, a donde llegó en 2007. Este juego te introduce un importante componente de táctica dentro de que él es el modo principal de este videojuego, el modo héroes, que nos invitará a luchar contra diferentes equipos de ninjas dentro de cada una de las etapas en que se dividirá esta modalidad, la cual incrementará la dificultad en las batallas a medida que vamos progresando en la partida. Para conseguir nuestro fin, convertirnos en el ninja más fuerte, contaremos con hasta 20 personajes, los cuales estarán repartidos en equipos de 3, aunque siempre tendremos la posibilidad de juntar a los que queramos dentro de un trío de luchadores personalizados. Y bueno, si quieren mi opinión, este juego es bastante bueno. Y bueno, este juego transcurre en el arco de la invasión de Orochimaru a la aldea de la hoja. Y bueno, sin nada más que decir, pasemos al puesto número 1. Y una vez más, un cómic de Marvel es llevado a la gran pantalla y en esta ocasión le tocó a Ghost Rider, protagonizado por Nicolas Cage, un antihéroe precursor de otros personajes con mayor o menor fortuna. El protagonista de la historia es un acróbata motorista que vende su alma al diablo para salvar la vida de personas queridas. Ghost Rider es un hack and slash en tercera persona lanzado para Play 2 y PSP, basada en la película del mismo nombre, lanzado en todo el mundo en febrero de 2007. Originalmente se planeó una versión para la Xbox de este mismo juego, pero su lanzamiento lamentablemente fue cancelado. Y bueno, siendo sincero, este juego me gustó, no está tan mal. Los gráficos están demasiado buenos, la música es perfecta, la jugabilidad está bastante bien, la innovación no tanto, pero es buen juego. Sigue la historia de Johnny, como ya dice, que sigue las órdenes del diablo, mientras el diablo le ordena misiones de destruir demonios y traerle lo que le pida. Johnny intenta descubrir cómo poder destruir su contrato con el demonio y volver a ser libre. Y bueno, se lo recomiendo a toda la gente que le guste Marvel, en específico a la gente que le gusta demasiado este tipo de juegos, ya que es bastante bueno. Y bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden activar la campanita y compartan el video con sus amigos, ya que eso me ayuda demasiado. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos con los saludos de este video. Bueno, y hemos llegado a la sección que más me gusta de cada video: los saludos. Y los saludos del video del día de hoy son para el tío Dorian, el Papu Escanor, Akuma Sazors, tu papi Celdris, el tío Mael, Sherlin FG, Van el Roba Lolis, el papi Meliodas, la patata Kawaii, Usagi Bon, José Freddy Fred. Y bueno, esos son todos los saludos para este video. Ah, perdonen, tengo dos saludos especiales para el día de hoy, que son para Joali Luna Huerta y Yami Luna. Bueno, mi cuñada y mi novia. Bueno, muchísimas gracias por todo el apoyo de todos. Y en especial tú, Joali, mi amor, sabes que te amo mucho. Y bueno, sabes que un día te prometí que un día te podría llegar a ver y te veré. Y sabes que esa promesa la cumpliré. Y con esto desde aquí te digo que te amo. Y bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Espero que descarguen los juegos. Ay, no, en serio, gracias por todo el apoyo en todos los videos que subo. Gracias, el año pasado tuve un video muy bueno. Y espero que les haya gustado este.
Muchísimas gracias a todos. Bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado el vídeo. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir el video con sus amigos. Y de aquí nos vemos a la próxima.